soy Policía Nacional, llevo 6 años en Madrid destinado. Pues estamos haciendo prevención para evitar delitos y también evitar atentados terroristas. Es un orgullo, ¿no? Porque somos un servicio público, ayudamos a la gente. Muy amable. Venga, gracias. Buenos días. En el tiempo libre que me permite el servicio puedo visitar a los niños con cáncer, que es una vocación que tengo de pequeñito. ¿Qué tal? ¿Día ahí en el hospital? La verdad es que la gente se porta muy bien, el espíritu así navideño, ojalá durase todo el año. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edu? Ahora voy a ver a mis peques, tú sabes, a cambiarme de uniforme. Bueno, pues nada. Yo empecé hace 5 años de voluntario con la Fundación Andrés Olivares y una vez comiendo vi en las noticias un padre que se disfrazó de Spiderman para sorprender a su hijo que estaba ya en fase terminal. ¡Hey, is that cheated! Y me pareció fantástico. Me puse a buscar un traje y allá que voy a una casa o algo, al hospital a arrancar sonrisas de los niños oncológicos. Le diagnosticaron un neuroblastoma con 3 meses de edad, tuvo su tratamiento de quimio, la operaron, pero después tuvo una recaída. Ahora está muy bien. Alicia conoció a Spiderman cuando estábamos en el hospital y entonces le encantó. Los papis contactan conmigo a través de Facebook, que se llama Spiderman y los superpelones. Allá que voy a una casa o algo, al hospital a arrancar sonrisas de los niños oncológicos. Me llamo Lucía, tengo 5 años. Con 20 meses detectaron un tumor cerebral, la operaron. Después de operarle le pusieron 9 sesiones de quimio. Allí conocimos a Alicia. Se llama Julia, Valentina y Sofía. Nombre araña. ¿Cómo estáis? Tengo una araña. ¡Hola! Pero no picará, ¿no? No, no. A ella le gusta tanto que su tercer cumpleaños, que fue su primer cumpleaños, digamos, como ya niña sana, quiso hacer una fiesta temática de Spiderman. ¡Ah, sí! La mayor recompensa que tiene esto es cuando has visto a estas niñas en el hospital y ahora las ves que ya están bien y que pueden ser niños, por fin. Mi hija se quedó sin andar, entonces mi hija ahora anda, salta. Eso es alucinante. ¿Y os lo estáis pasando bien conmigo? ¿Sí? Voy a pedir para los Reyes un juguete de Spiderman. ¿Sí? La emoción no le dura solamente el rato que está ahí Spiderman. Ese niño ya a la mañana siguiente se despierta. Ahí está Spiderman, lo he conocido. Es alucinante. Le devuelve la ilusión, están contentos, están felices. Voy a ayudar, pero al final ellos son los que te acaban ayudando a ti porque son unos superhéroes de verdad. Luchan contra un supervillano que es el más aterrador de todos. ¿Me quedo aquí con vosotras? El mayor superpoder que hay es la solidaridad, ¿no? Y entonces todos y cada uno de nosotros podemos ayudar de cualquier forma. Llama al 930 30 52. ¡Colabora! Llama ahora al 930 30 52.